right, muy bien. Okay, entonces vamos a empezar. Yesterday I said that we are going to practice the numbers, okay, the telephone numbers and the alphabet too, solo para recordarlo todavía, y luego vamos con el to be, okay, the verb to be, el famoso verbo to be que hemos visto miles de veces, all right, que nos toca recordarlo one more time. All right, so let's see. The question for today is, hi Anna, the question for today is, what is your telephone number? All right, so that's your question. What is your telephone number? Okay, let's see. Vanessa, can you tell me what your telephone number is, Vanessa, please? 6192 8621. All right, very good, Vanessa. Thank you. All right. Vamos a ver. Marce, what is your telephone number, Marce? 6191913. Ah, very nice. ¿Cuántos ones y cuántos nines? Very nice. Thank you. That's okay. A ver. Azalia, what's your telephone number? No lo estudió Azalia, ya la vi. Okay. 7544472. Excellent, very nice. Okay, vamos a ver de los chicos. A ver, Ever, what is your telephone number, Ever? 7122 4361. All right, very good. Thank you. All right, one more. A ver, voluntario, voluntaria, about the telephone number. What? Yes, it is Regina. Very good. My telephone number is 7721 0657. Excellent, it is very nice. Super, congratulations. All right, entonces, very good. Ayer decíamos con respecto a los números, all right, que tenemos que recordar cómo pronunciarlos, ¿verdad? Yo hacía énfasis en cuatro dígitos. Uno era el 3, all right, no decimos 3. O sea, decimos 3, decimos 5, all right, decimos 8 and 9, all right, very good. Entonces tenemos 3, 5, 8, 9, those are the numbers, okay. La pregunta se las voy a escribir acá, voy a compartir mi pantalla y ya voy a tomar la asistencia. La pregunta es esta. All right, para que la puedan copiar ahí en su cuaderno. What is your, podemos decir phone number, all right? O podemos decir what is your telephone number. Cualquiera de las dos, all right? Ahora, cuando usted contesta, lo puede contestar tal cual lo hicieron ahorita y de una vez el número. O me pueden decir, como dijo Iris, my telephone number is, igual yo les voy a poner el mío, que ya se lo saben, está en el chat, 7970-6231, all right? O solo puede decir, it is, y ahí vamos ya con el to be, 7970, etcétera, 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 all right? Puede hacerlo de las dos formas. Cuando decimos, my telephone number is, está bien, all right. Lo que pasa es que lo hacemos ahorita que estamos como recordando o aprendiendo nuevamente a decir las respuestas, ¿verdad? Entonces yo le digo, what is your phone number? Se me dice, ah, it is 7970-6231, or my telephone number is, y ya me dice su número, all right. Si a usted le cuesta cualquiera de esos dígitos que yo hice énfasis ayer, pues la recomendación es que lo siga practicando, ¿verdad? 3, 5, 8 y 9. Si le cuesta uno más, diga, pase diciéndolo varias veces hasta que se le quede. All right? A ver, voy a dejar de compartir. Luego teníamos the alphabet, ¿ok? ¿Cómo vamos con el alphabet?
¿Sí? Se hemos seguido aprendiéndolo, recordándolo, ¿ya? Yeah, you have to. Acuérdese que si solo es para el día antes de la clase, no nos funciona mucho. All right, I'm going to take attendance. Alberto Enrique Mesa López. Present. Alberto, no lo veía. Thank you, Alberto. All right, very good. Ana Emperatriz Moss. Present. Claudia Ifigenia Montes de Díaz. Present, teacher. Edma Azalia Peña de Platero. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Lara. Present. Thank you, Giovanni. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Iris, ya, Iris, ahí ya la vi. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Katherine Madai Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Present. Thank you, Kevin. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Excelente, Ricardo. Very good. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ok. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Sandra Elizabeth Monge Lorenzo. Leonzo, perdone, Sandrita. ¿Sandrita está? Present, no me escucha. Ahorita sí, Sandra, ya la escuché. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Solo que hay un micrófono abierto y me hace interferencia. Si me ayudan con ese micrófono. Thank you. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Saraí. Okay. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Ah, sí, Walter no iba a entrar ahora. Ok, ya me acordé. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Present. Excellent. Very good. Edith, la mencioné, Edith. Edith Ramírez. Sí. Sí, ok, very good. All right, ok, guys. Entonces, como recomendación, mañana no nos vamos a ver, no hay clases viernes, all right, pero sí les recomiendo que, uno, sigan avanzando en la plataforma. Dos, que se pongan a repasar lo que han estudiado, ¿verdad? Porque si el viernes sabe domingo usted dice cero inglés, oops, all right, no, that's not good, ¿verdad? Sí, dedíquese otros 5 minutitos. Usted haga de caso que de 1 a 2 tiene clase mañana, y entonces póngase a esa hora, ¿ok? Yes? All right, very good, guys. Now, we're going to talk about the verb be, okay? The verb to be, el famoso verb to be, okay? Now, cuando hablamos del verb to be, algo que tiene que quedarles claro es que solo el verbo be, all right, se conjuga con todas las personas. Y al conjugarse, me resultan 3 formas. El famoso am, el famoso is, y el famoso are. ¿Ok? Entonces, se los voy a escribir aquí. Ya les voy a compartir una presentación después. Ahorita vamos a escribir acá y ustedes me van siguiendo. Voy a borrar esto. Vamos a ver. No. Ay, all right. Hay un micrófono ahí con mucha música. Están bien alegres por ahí. Very nice. Ya casi pierdes.
Ok, entonces decimos, the verb to be, ok, o el verbo be, y este verbo be al conjugarse se vuelve am, is, are. Solo hay tres formas, es uno solo, pero al conjugarlo me resultan tres formas diferentes, am, is, are, ok. Ahora, cuando yo lo conjugo o lo uno con los sujetos o los pronombres, me resulta lo siguiente. I lo voy a conjugar con am, is, or are, guys. Am. Am, very good. What about he? Sí. She. Vamos a poner estos tres de una vez. He, she, it, lo voy a conjugar con quiénes. ¿O con qué? Is. Muy bien. You. We. Y they lo voy a... Uy. Y they lo voy a conjugar con quién. Are. Are. Ok. Esos no se pueden intercambiar. All right. Usted va a decir I am. Nunca, nunca va a decir I is. You're never going to say I are. All right, you're always going to say I am, all right? He, she, it, vamos a decir is, he is, she is, all right? And with you, we and they, we are always going to use are. You are, we are, they are. El is singular, quiere decir que solo es uno. Por ejemplo, yo digo ever, solo hay un ever. Ever is a boy, ¿verdad? He's, ever is a man, all right? He is, solo hay uno. Yo digo, she is intelligent, okay? Iris Rosario, o digo, she is. Yo puedo poner nombre o pronombre y el verbo be es el mismo. Yo puedo decir, Iris Rosario is intelligent. O puedo decir, she is intelligent. ¿Ok? Yes, entendemos eso. Eso es como para ubicarnos desde el principio. I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. ¿Ok? Uno son singular, el is es singular, el are es plural. Y el am obviamente es primera persona, ¿verdad? Voy a dejar de compartir acá, ¿puedo? ¿O están copiando? Finished? Okay. All right. Entonces decimos. Yeah. Entonces decimos, ¿qué quiere decir el am, el is y el are? A ver quién me ayuda. Se me olvidó a mí. Por completo. All right. I forgot. Ser. Ser. ¿Y qué más? Ser o estar. Ah, ser o estar. Ser o estar. Yes, ser o estar. Entonces, en español decimos quiere decir ser o quiere decir estar. All right, muy bien, Ana. Pero en inglés usted va a decir I am y I am. En el sentido que para decir yo soy, usted dice I am Jessica. All right, yo estoy casada, usted dice, I am married. Es el mismo am. Para nosotros tiene dos significados. Pero en inglés es el am, por I am Jessica, I am happy, or I am married. Ok, that's not gonna change. Usted le va a dar la interpretación que necesite según el contexto. Ok, yes? All right, a ver, quiero que así, rapidito y sin tanto... o más preámbulo, ya les voy a seguir explicando. Escríbame una oración que no sea con I am. Puede ser is o puede ser are. Escríbame una ahorita, a ver cómo les resulta y me van compartiendo en un minutito. Yo ya tengo una, si quieres se la puedo compartir ya o esperamos un poco más. Si quiere, esperemos un segundito más, Ricardo, y usted va a ser el primero, ¿ok? Thank you, Ricardo.
All right, everybody has it? Ever finished? Yes? Yes. All right, very good. Okay, so Ricardo, you're number one. Ever, you're number two. A ver, necesito tres voluntarios más. Manitas arriba. Very good. Iris, Rosario, number four. Iris, Regina, number five. Edith, creo que la levantó también. Yes, Edith. Oh, no, no la levantó y la ofrecí yo. All right, very good. Y luego María Julia. Okay, vamos a ver qué tenemos ahí. Okay, Ricardo, tell me your sentence, please. She is a funny person. Okay. All right, very good. A ver, Ever, another sentence, please. We are young. Oh, very nice. Yes, we are. Very good. Iris Rosario, another one. You are a mechanic. Ah, very nice pronunciation with mechanic. Very nice. Iris Regina, the other one. We are the parts of it all. Oh, very good. Yes. Okay. All right. Very good. Creo que dije María Julia. The house is beautiful. María Julia, perdóneme, dígamelo otra vez. The house is beautiful. The house is beautiful. Yes. All right. It is beautiful. The house is beautiful. Excellent, guys. Very good. A ver, yo sé que no se quieren quedar ahí con que si está bien o mal. A ver, Claudita, luego Giovanni, luego Ovidio Baltasar, and then Azalia. A ver, Claudia. La oración, mi oración necesita. Yes, ajá. She is beautiful. She's beautiful, very nice. Giovanni, your sentence. You are funny. Okay, all right, very good. Yes, you're funny, very good. Ovidio, Baltasar? They are taller than me. Le escucho bien lejos. They are? They are taller than me. Ah, they are taller than you. Yes, okay, very good. Azalia? The car is big. Wow, guys, very good sentences. Excellent. I'm very, very happy. Okay, entonces voy a compartirles ahora sí esta presentación que tenemos acá. All right, a ver, solo que estén chiquitos. All right, here are the verb. Here's the verb be, okay? Esos que están acá, los pueden ver mi presentación, ¿sí? Yes? All right, very good. So here, guys, we have the subjects, okay? And then you have the long form or the short form. ¿Cuál es la diferencia? La contracción, all right? Usted dice, I am, or dice, am. You are, or you say, your. He is, or you say, his. She is, and you say, she's. It is, and you say, it's. We are, we're, you are, you're, they are, they're. All right? Yes, usted puede decir, teacher, y cual, las dos están bien perfectas, sí. Usted puede decir, I am a nurse, o dice, I'm a nurse. No hay ningún problema. Usted dice, he's my baby, or he's my baby. Okay? Pues cualquiera de las dos formas es igual. Lo que usted no puede decir es decir, por ejemplo, he are my baby. Okay, no, that's not good. Ahora, con el it es para cosa o animal en singular. All right, por ejemplo, yo vuelvo y repito, yo tengo un lápiz acá. Y digo, it is a blue pencil. Okay, it is a blue pencil. Pero, ¿qué pasa si yo tengo dos lápices? ¿Cómo digo entonces? ¿Cómo diría? Are. Ajá, Ricardo. Pero, ¿y qué pronombre o qué sujeto le voy a poner antes del are, Ricardo? ¿Qué pasó, Ricardo? Y va bien, va bien. Ajá. ¿Puedo decir it are, Ricardo? ¿Apenso? No. No. Entonces, no. Si lo voy a cambiar a are,
Ok, ¿qué sujeto le puedo poner? You. They are. Yes, very good. They are pencils. Teacher, pero they are no es para persona. No, no solamente para persona. Es para cosa o animal de dos en adelante. Ok. If only one, you say it is a pencil, but you have two. So you say they are pencils. Aquí, por cierto, tengo a mouse de la compu, right? I have a mouse. It is a mouse, pero este se me arruinó. Pero hoy tengo dos, entonces digo, aquí está. Ay, no se ven. They are two mouse. All right, or two mouse, or two mice. I don't know how you say that in plural. But anyway, they are two. Si usted tiene dos perritos, o tres gatitos, o cinco, no sé. Algo, all right, entonces se vuelve they, ya no decimos it is, okay? All right, muevo aquí. Voy a pasarme a esto para que se lo recuerden. I is for am, he, she, it is for is, you, we, they is for are, always, okay? Now, here... Eso es nada más para que les quede como lo que lo podamos entender. Aquí está en modo interrogativo, modo pregunta o modo negativo también. Igual nos queda ya como para que lo sepamos. Cuando usted dice I am, usted lo que está diciendo puede ser que esté diciendo soy o estoy. All right, you are, eres o estás. Y así sucesivamente, y usted le puede tomar fotos si quiere, all right, para que le quede ahí. En modo interrogativo sería soy yo su profesora. Casi no nos autocuestionamos, pero en el caso fuera, I can say, am I your teacher? All right. Is she nice? Entonces, eso lo vamos a ver después, pero ahorita es como darles esa referencia. No se preocupe por todo lo que dice ahí. Lo que sí quiero que nos concentremos ahorita es en esto. These are the usages of the verb be. ¿Cuándo voy a usar el verbo be? Number one dice age, cuando hablamos de edad. All right, usted va a decir, I am 40 years old. ¿Ok? O usted va a decir, he is, si está hablando de su hijo, su esposo, de su papá, usted va a decir, he is 70 years old. He is 2 years old. No importa de la persona de la cual usted esté hablando, pero es el verbo be el que va a usar. All right? Cuando describe a alguien, descriptions of people, you're going to say she's tall, they are tall, he's handsome, she is skinny, all right? Cuando describe a alguien, igual cuando describe lugares. Suchitoto is hot, all right? La Palma is cool, all right? Cuando hablamos de sentimientos, usted me dice, ay, teacher, I'm happy today, all right? I am happy. He's angry. She is sad. All right? So, feelings, we use the verb to be. When we have conditions. All right? Cuando hablamos de condición en el sentido de estado civil, si usted es felizmente soltero o soltera, all right? Usted dice, they are single or I am single. Si está casada o casado, you say, he's married. Or they are married, or I am married. Cuando hablamos de trabajos o profesiones, all right, so you say, I am a teacher, he is a doctor, she is a pilot, she is an engineer, he is a nurse. All right, cada vez que usted se refiera a profesiones o oficios, usted dice el verbo, usa el verbo be. Y para decir nacionalidades, usted dice, we are Salvadorian. They are Mexican, he is Korean, she is Brazilian, okay? Entonces, estos son los grandes usos del verbo be, okay? Any questions? ¿Tenemos alguna pregunta al respecto de esto que estamos viendo? ¿No? Uy, eso no era. ¿Questions?
Super, all right. Entonces, si no tienen preguntas, voy a dejar de compartir. All right, and I will send you to your groups, okay? ¿Qué van a hacer en sus grupos? All right. Juan Rafael Esquina Aguilar, sí. Hola Juan, ¿me escucha? Sí. Ah, ok, muy bien. Sí, estaba nada más corroborando porque cuando pasé lista creo que todavía no había entrado. Mucho gusto, Juan. All right, very nice. Ok, so, nos vamos a los grupos. ¿Y qué van a hacer en los grupos? Me van a escribir juntos como grupo, all right, una oración por uso, ok? Trate de explorar, no solo ponga he is, she is, puede ponerle Mari Carmen, puede ponerle my mother is beautiful, para no solo decir she is, o we are, they are, sino que ponga, juegue con nombres, ¿ok? Juegue con otras cosas ahí, siempre respetando el uso y el verbo be que le corresponde. Entonces, creo que son 7 usos que les enseñé ahí, revisemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Son 7 uses, yeah, usages that I told you. Entonces, al final van a tener 7 oraciones, ¿ok? Una de descripción del lugar, another description of people, age, nationality, jobs and professions, conditions, y así llego a los 7. ¿Ok? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? ¿Yes? Yes. Excellent. All right. So let's go, guys. Igual, acepte la invitación cuando le aparezca ahí. Igual, vamos a irnos con 8. Ok. Let's go. Ovidio and Kevin.
Hi, Tania. Hi. ¿Se salió? Sí. No se preocupe, ahorita ya lo saqué de todas maneras a todos. Bueno, está bien. Excellent. All right, did you finish your sentences, guys? Yes, no? Yes. Okay, very good, yeah, very good. Let's see, Sara, tell me one example. De todas las que escribieron ahí, tell me one example, Sara. She is unmarried. Dígamelo otra vez. She is unmarried. Oh, she's unmarried. Okay, very good. Okay, nice. Thank you. Ana, what about you? Sí. Tenemos, we are Salvadorian. Okay. También, en el caso de plantearnos un lugar, tal vez nos planteamos también lo del invierno y pusimos un ejemplo, bueno, por lo menos yo lo puse, el de winter is cold. Yes, very good. Yeah, winter is cold. Very nice. Okay, thank you, Ana. A ver, Rosa, hoy no me ha dicho nada, Rosa. Ajá, Rosa María, tell me a sentence. Es que venía en el bus, por eso no podía hablar mucho. Nosotros nos la dividimos. Le tengo varias, pero bueno. She is 31 years old. Okay. Y la otra es Chalatenango is beautiful. Y otra es Los Planes de Renderos is cold. Excellent. All right. Very nice. Samuel, tell me your sentence, please. Hi. Pues nosotros pusimos, uno de los ejemplos es they have a pool in the house. ¿Y dónde está el verbo to be ahí? Estábamos dudando de eso. ¿Y quién es? ¿Con quién la escribió, Samuel? Me tocó, híjole. Se me fue el nombre del compañero. Espérame, ahorita. Ok. Right. La oración de hecho está bien hecha, Samuel, solo que no estamos usando el verbo be, ¿verdad? Estamos usando el verbo have, que es un verbo de acción, que eso lo vamos a ver en el presente simple. All right? No es el verbo be. Cuando hablamos del verbo be es nada más estados y condiciones, ser o estar, ¿verdad? Cuando usted dice I have o you have, ya es yo tengo, yo poseo algo, yo tengo algo, yo voy, yo como, yo duermo, entonces ya son verbos de acción. All right. En el caso de Brandon is very happy. Ah, esa está bien. Sí, Brandon is very happy. Esa está súper bien. All right, thank you. A ver, let me see here. Juan, tell me one sentence, Juan. Hola. Hola, Juan, sí. Nosotros nos dividimos entre tres también. Ajá. Sería María is young. Ok. Julio is a doctor. Very nice. She is Mexican. Ah, she's Mexican. Ok, perfecto. Very nice. Ok. A ver, any other sentences, guys, that you can show me? Quien quiera, quien me quiera compartir sus oraciones para ver si las tienen bien. My teacher is home. I am studying online. Como dijo Azalia, perdóneme. I am studying English online. Okay, very good. Ahora, I am studying English online. Esa oración la podemos corregir y debemos corregirla porque study es un verbo de acción y am es un verbo de condición. Entonces yo no lo puedo mezclar. All right? Porque si usted lo mezcla, es como que usted dice yo estoy, yo estoy a estudiar inglés en línea. ¿Ok? Una cosa es decir yo soy estudiante de inglés en línea. Y otra cosa es decir, yo estudio inglés en línea. Y otra cosa es decir,
yo estoy estudiando inglés en línea. Entonces, son tres tiempos diferentes, all right? El verbo be puede decir, I am an English student. Esa está perfecta. Si usted quiere decir, yo estudio inglés en línea, usted dice, I study English online y le quito el am. All right? O podemos hacer la otra, que es presente continuo, y digo, I am studying English online. Y es con el ing. All right? Entonces, así como la tiene Azalea, digamos que está entre dos cosas, ¿verdad? Y no se define en cuál. Entonces, quítele study y póngale I am an English student. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más me decía de otro que quería participar? Ricardo y otra compañera. My. Ok, Rosy. Primero Ricardo de Rosy. Ajá, Ricardo. Fíjense que en nuestro grupo teníamos una duda, ¿verdad? Que, sí. La verdad que él es un excelente jugador de fútbol. Se dice, he's an excellent soccer player, ¿verdad? Yes, Ricardo. Ajá, yes. Y la compañera, yo le estaba tratando de explicar de que ella me estaba diciendo de que no se podía poner el am, pero yo le digo de que es el an, no es am. Entonces, porque I am, yo soy. Claro, claro, ajá. Eso, Ricardo, sí, la oración está súper bien. El an, que es an, como usted bien lo decía, es un artículo indefinido, ¿ok? Que lo vamos a aprender a usar, de hecho, creo que la otra semana, all right, para cuando ocupo a y cuando ocupo an, pero sí se puede, Ricardo. Very good, thank you. A ver, Rosy, Rosario, Iris Rosario. My sister is very happy. Very nice sentence, Rosario. Very good. Y okay. También teníamos una pregunta en el grupo y nos quedamos así. En este caso, para usar el be, ¿se puede usar her y his o no? Sí, por ejemplo, usted dice, her baby is beautiful. Ah, ok. Ajá, entonces está hablando de su bebé, de ella, ¿verdad? Su bebé es bonito o su bebé es bonita. También usted puede decir his wife, usted conoce a la esposa de X persona, usted dice, no, pero es que su esposa es bonita, dice usted, o es elegante, o es inteligente. His wife is intelligent. Entonces sí se puede, ¿verdad? El verbo to be sí se puede. Very nice. Thank you. ¿Alguien más que quiera compartir sentences? Una pregunta. Dígame, con respecto, con respecto a lo mismo de Rosario, es que la duda era en lo de la edad. ¿Cómo ajá. podríamos usar el be? O sea, pero dirigiéndonos a otra persona. O sea, si yo quiero decir, ella tiene 15 años, ella Rosario decía que podíamos usar el his o el hit. Entonces ahí ya. Ok, una cosa es decir, por ejemplo, si yo estoy hablando de mi sobrina, por decir algo, yo digo, she is 15 years old. All right, y me refiero a ella, a la niña, a la muchacha, a la señorita. Ella no tiene lo que her. No, porque está hablando directamente de ella. She is 15 years old. ¿Quién? Mi sobrina Mélida. She is 15 years old. Ahora, si yo hablo que la hija o su hija tiene 15 años, yo le digo her daughter is 15 years old. All right, una cosa es decir she, que es ella, y otra cosa es decir her, que es su de ella. Okay. Ok, entonces ahí va a depender, Rosa, de lo que quiere decir, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias. All right, very good. Anybody else? ¿No? ¿Nadie más tiene dudas? ¿Están bien con sus oraciones? Yes, all right, very good. Vamos a ver aquí. No quiero ver a una cosa. Okay, all right. Entonces, ¿cómo vamos a hacer preguntas? Las preguntas, les voy a poner la lámina que tenía yo acá, permítame, ahorita voy. Voy a regresar a esta lámina que está aquí y que ustedes van a ver ahorita. All right, para hacer oraciones afirmativas, usted va a decir I am y lo que va a decir I am a teacher, he is my father,
they are happy. All right, ponemos subject, verb be y el complemento. Para hacer preguntas, le va a dar vuelta. Ok, primero va a poner el verbo to be y después va a poner el sujeto. Entonces le va a quedar como en la última columna que dice, am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Entonces yo le pregunto, imagínese que estemos presencial y de repente hay alguien que la está saludando, ¿verdad? Y yo le digo, Rosa, is she your sister? Porque yo veo que ella se parece a usted. Entonces le pregunto, ¿es ella su hermana? Is she your, porque es su hermana, no es la mía. All right, is she your sister? Ok, y usted me va a decir, ah, yes, she is. Sí, ella es mi hermana, ¿verdad? O yo le voy a preguntar, por ejemplo, are you happy? Porque la veo así como súper feliz. Entonces usted me va a decir, are you happy? Y usted me va a decir, yes, I am. All right. Entonces, para hacer preguntas con el verbo to be, le vamos a dar vuelta. Quiere decir que voy a poner primero el verbo be y después el sujeto, obviamente el complemento. A ver, voy a dejar de compartir aquí un segundito. Alguien que no me ha participado mucho. Vane, regáleme una de las oraciones, Vanessa, que escribió antes de irnos a los grupos o de los grupos, no importa. They are playing. Ah, they are playing es un, es, está en presente continuo. Si, el, si ha puesto algún verbo con ing, no es, el pre, no es nada más el verbo to be, sino que es el presente continuo. All right, ¿tendrá otra, Vane, donde solo está, que no tenga ing el verbo? Cualquiera. Sí. ¿Perdone? They are ugly. They are ugly. Ok. They are ugly. Entonces, usted dice, they are ugly. Ellos son feos. O ellas son feas. All right. O esos gatitos, ¿verdad? Esos gatitos. They are ugly. Si usted hace la pregunta, all right, ¿cómo me quedaría? Si le tengo que dar vuelta, ya no voy a decir they are ugly, sino que voy a... Ajá. Very good, Vanessa. Are they ugly? All right. Y usted va a decir si sí o si no, ¿verdad? Si dice que sí, usted va a decir yes, they are. And if you say no, you say no, they aren't. Okay? Yes? A ver, Silvia, tell me one sentence, please. Afirmativa, las que escribieron. ¿Escribimos? Sí. Ok, pusimos Alex y Ricardo are play soccer. Ah, igual. Ahí hay un verbo. No puedo poner un verbo de acción, ¿verdad? Uh-huh. No puedo poner, solo tendría que decir, podría decir Alex y Ricardo are soccer, soccer players, ¿verdad? Porque son jugadores de fútbol. All right. Ajá, muy bien. A ver, Iris, Regina, tell me one sentence de cualquiera de las que escribió. We are friends. Excelente. We are friends. Y usted se pregunta, are we friends? ¿Verdad? La pregunta va a ir al revés. Usted dice, we are friends. To make a question, va a cambiar el orden y va a poner, are we friends? ¿Y cómo la contesto, Ruth? Si fuera que sí, que usted y yo, nosotras somos amigas, ¿usted qué diría, Ruth? Yes, ¿qué? Yes, our friend. ¿Y el sujeto? ¿Cuál sería? Yes, yes, we are. I am. ¿No? Rosa lo dijo. ¿Lo logró escuchar, we, Ruth? Yes, we are friends. Excellent, very good. Lo mágico, les voy a... Y con esto nos vamos a ir despidiendo. Lo mágico del inglés, porque es fácil, créanme que es fácil, all right? Es que, y Azalea se ríe, la, con lo que se hace la pregunta se contesta, ¿ok?
Fíjese en la pregunta. Are we friends? ¿Ok? Ahí lleva el are y lleva el we. Lo único que usted tiene que hacer es ponerle sí o sí no. ¿Verdad? Si yo le dijera que sí, yo le voy a decir yes, we, el mismo que estaba en la pregunta. Por eso es importante que usted escuche. Yes, we, y en la pregunta decía are. Entonces, en la respuesta tengo que poner el are. Yes, we are. Are we friends? Yes, we are. No puedo poner yes, he are, porque en la pregunta no estaba el he. O no puedo poner yes, we is, porque en mi pregunta no estaba el is. All right, yes. Entonces, si yo le pregunto, is Samuel angry? ¿Está enojado Samuel? ¿Is Samuel angry? Usted me dice, sí, teacher, mire cómo tiene la cara hoy. Usted me dice, yes, he is. O, yes, Samuel, el pronombre reemplaza al nombre, ¿ok? Yes, he is, en el caso que si estuviese molesto. En el caso que no, usted me va a decir, no, he is not. Lo nuevo en el negativo es que va a poner not al final. ¿Ok? Yes? All right, guys. No se preocupen. Igual el lunes que regresemos, yo les voy a recordar cómo hacer preguntas, cómo contestar esas preguntas. Pero usted, la clave es esa. Si usted ve el sujeto en cuestión, ese ocupa en su respuesta. El verbo to be que usted identificó en la pregunta, ese ocupa en su respuesta, exceptuando el you. Porque yo le digo, are you happy? Y usted, no, y usted me va a decir, yes, you are. Yo le estoy preguntando de usted. Me tiene que contestar si usted está contento o no. Entonces me va a decir, yes, I am. ¿Verdad? Ahí cambia. ¿Ok? Yes, porque ya es sobre usted que yo hago la pregunta. ¿Entendemos eso? All right. No sé si tienen alguna pregunta antes de que tome la asistencia y nos despidamos. Dígame, Iris Regina. Y tengo una pregunta que yo sí. Puse, ellos están comiendo, pero no sé si es de I eating, entonces eat it con ing pizza o es solo they are eat pizza. Si la pone they are eat, a mí me va a dar algo. Entonces tendría que poner they are eating, pero ese es presente continuo, Iris. No es el to be normal, digamos, o el to be simple. All right. Sí lleva el to be y lleva el ing. Ellos como que se casaron y se quieren mucho. Van siempre de la mano. All right. Lo que se detestan. ¿A usted le ha caído mal a alguien alguna vez? No, ¿verdad que no? Se ve de buen corazón. Entonces, pero si alguna vez usted dice, ay, no, esa persona no, ¿verdad? Entonces usted dice, el verbo to be le cae mal los verbos de acción. Cuando yo digo verbos de acción es cualquier verbo que tenga movimiento. Comer, saltar, todo lo que termine en ar, er, ir. Comer, saltar, reír. Disfrutar, besar, ver, leer, todos esos. Entonces, si usted viene y me hace esto, I am read, ellos dos se caen mal. Uno se vuelve a ver con el otro así de, bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? Si esta es mi oración, all right, entonces es I am reading. Ahí sí se caen bien, ¿ok? Pero si usted solo dice I am read, es como que usted haya oído a alguien decir yo querer pupusas. Sí, ¿verdad? Ah, pues así de mal se oye. All right. Entonces, lo correcto sería, they are eating pizza. Excellent, Iris. Yes, okay. Eso es lo correcto. Ahora, ese tiempo, Iris, se llama presente continuo, que lo vamos a ver, pero no ahorita. Okay. All right, okay. Muy bien. Very good, guys. Okay. Voy a tomar la última asistencia para que se puedan retirar y nos vemos lunes. Mañana no hay clase. Yo sé que quieren clase mañana, pero no hay. All right. Okay. Una última pregunta. Dígame, Rosa. Con lo que estaba diciendo, entonces, ¿cuándo vamos a conjugar el be? Nunca tiene que ser con los verbos de acción. El be. Ajá, sí. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, lo que estaba diciendo la compañera, o sea, no podemos decir ellos están comiendo porque ya estamos pasándonos a otro tiempo. Lo que pasa es que ahorita, no, digamos, por cuestiones de lo que estamos viendo ahorita, Rosa,
Todavía no, pero en su momento sí vamos a ver el presente continuo y ahí se dan gusto poniendo el verbo to be con cualquier verbo de acción con ing. Okay. Yes, very good. Excelente. Lo bueno es que vamos como adelantándonos y eso está súper bien. All right, porque hay un conocimiento previo. All right, very nice. Entonces decimos Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Mos Vides. Present. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Kevin por ahí estaba, creo que estaba por ahí. A ver. Marcela María Estrada Alvarado. Si me ayudan con un micrófono que está abierto por ahí. María Julia Chávez Palacios. Present. Thank you. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Reina. Present. Thank you. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Sandra Elizabeth Monje Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Sí, Kevin, lo vi, no se preocupe. Saraí del Carmen, perdone, Saraí. All right. Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Thank you. Vanessa Ileana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Present. All right, guys, thank you so much for being with me the whole week. Mire que se pasó volando la primera semana y así de rápido se van las otras tres, ¿ok? Y cuando siento va a ser trilingüe. All right, guys, bye. Have a nice week. Así va a ser Claudita, ya va a ver. Bye, teacher. Así es, bye. Hagan la plataforma, no se les olvide. María Julia, le resolvieron. Ahora me habló Aarón, señor. Hoy me habló Aarón que vamos a cambiar el correo porque él me dice que me lo mande y estuvo revisando y me dice sí, aquí aparece que no ha podido ingresar. Entonces quedamos en que vamos a cambiar el correo. Me dijo que hoy después de la clase me va a hablar para ver si arreglamos eso. Vamos a hacer el proceso juntos. Ah, perfecto, María Julia. Sí, está bien. Sí, ayer yo pasé el reporte, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno que ya están ahí pendientes. Cualquier cosa igual me avisa, oye. Igual, yo también les he estado escribiendo porque sí. Si no... Sí, pues sí. Se va a ir el tiempo. Sí, exacto, María Julia. Bueno, cuídese. Gracias, bye. Bueno, bye, adiós. Bye.